damos la bienvenida al doctor Douglas Villarruel. Él es un reconocido endocrinólogo y vamos a estar hablando justamente del tema del COVID y las vacunas. Muy buenos días, doctor Douglas, ¿cómo está? Buenos días, Cecilia. Qué gusto en saludarla y un cordial saludo a toda su audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, queremos dedicarle este espacio más que nada para orientación de la población, Douglas. Si una persona, por ejemplo, que tiene enfermedades de base, cree que ha estado en contacto con una persona sospechosa de COVID, ¿qué debe hacer en ese momento? No solamente las personas con enfermedades de base, todas las personas, pero con mayor importancia las personas con enfermedades de base, pues recordemos que enfermedades de base son enfermedades del corazón, diabetes, problemas crónicos que afectan a una persona y que reciben tratamientos permanentes. Bueno, tienen el riesgo de padecer una enfermedad de la COVID mucho más grave, la posibilidad de que sea mucho más grave e incluso de muerte. Por lo tanto, no, estas personas deben especialmente ahora estar totalmente aisladas, no salir, evitar hacer trabajo de oficina en la medida que puedan, y si no pueden, bueno, mantener los 2 metros de distancia, etcétera. Pero si han estado en contacto con alguien que dio positivo, deben aislarse. La regla número 1 y básica es que deben aislarse y deben estar 14 días aislados. Por lo menos 10 días, que es lo mínimo aceptable, y sin síntomas, puesto de que los contactos, después de estar 15 minutos en un espacio físico similar, ya tienen que tener ese criterio de aislamiento. 15 minutos cerca de una persona que ha dado positivo, aunque cualquiera que haya compartido, por ejemplo, un transporte público, un espacio de oficina, podría también calificar como un contacto. Entonces, si queremos romper esta cadena de contagios, hay que llamar a las personas conocidas que han estado en contacto, las personas que están con COVID o que la han diagnosticado COVID, llame a los contactos y dígale que entre en cuarentena, de modo que no transmitan a más personas y que no siga esta cadena de contacto. Eso es muy importante lo que dice doctor Douglas, porque a veces nosotros nos asustamos y nos concentramos en nuestro problema, pero no nos acordamos del entorno, ¿no? Los amigos, la familia que ha estado en contacto con nosotros y que también debería estar informada de que podría ser sospechoso de tener COVID. Así es. Y las personas son los contactos primarios. En otros países hay protocolos que establecen incluso ir a los contactos secundarios, que es que aquel contacto que estuvo 15 minutos con la persona infectada, ha estado ese contacto con su familia, y en otros lugares hacen aislarse a la familia también, o a los que ha estado en contacto, el contacto secundario, vamos a decir que, porque hasta ahora la única manera que se ha demostrado que podemos parar esta cadena de contagio es a través del aislamiento, y no seguir esparciendo el virus conforme vamos, estamos infectados y estamos en la calle, en la oficina, en lugares públicos. ¿Cuáles son las enfermedades de base más comunes y que tienden a complicarse cuando uno adquiere el virus? Enfermedades del corazón, diabetes, enfermedades de los riñones, insuficiencia renal, especialmente las personas que son trasplantadas o que toman medicamentos que le bajan sus defensas, y como ser lupus, por ejemplo, toman corticoides. Hay personas que tienen artritis reumatoides o artrosis y toman corticoides, entonces eso les baja las defensas. Esa es una enfermedad de base. Aquellas personas que están con cáncer y que están en tratamientos de quimioterapia o acaban de salir, todas esas personas que tienen enfermedades crónicas, que toman tratamiento, hipertensión. Hay una que no es básicamente una enfermedad, pero es un factor de riesgo para enfermedad grave, y eso está del COVID, y eso está demostrado ampliamente, es la obesidad. Las personas con obesidad han tenido grandes problemas, y especialmente cuando se empeora la enfermedad
y han pasado por graves situaciones en hospitales, en terapias intensivas. Bueno, hay personas también que a veces son incrédulas, ¿no? Y dejan pasar los días y eso también está demostrado que esta enfermedad se tiene que atacar en los primeros días. Pues sabemos que desde que empiezan los síntomas, ya se pueden hacer los estudios o el PCR, pero sabemos para que si se ha contagiado hasta que den los síntomas o hasta que salga positivo el PCR, pasa por lo menos 3 días, 2 a 3 días. Entonces esos 2 a 3 días donde no tiene síntomas, donde o sospecha que se ha contagiado pero no lo sabe, bueno, ahí es donde más se está contagiando la enfermedad y por eso es que cuando uno sabe que ha estado en contacto con alguien debe aislarse y no necesariamente tienen que hacer la PCR porque no hay tantas y se puede dejar para las personas que tienen síntomas, especialmente los que sospechan que son portadores asintomáticos, pero deben aislarse. Eso es importante porque a veces mucha gente en la desesperación primero trata de tener el resultado de una prueba para recién empezar un tratamiento, pero ahora con tanta demanda de estas pruebas, hay colas, hay mucha espera y eso hace que pase el tiempo tan valioso como para iniciar ya un tratamiento en casa. A mí me ha tocado ver, Cecilia, pacientes aquí en Santa Cruz que han sospechado que tienen COVID, se han hecho la prueba y da negativa. Y a los 3 días tienen síntomas y le hacemos la prueba y da positiva. Ya era positivo cuando se hizo la prueba, pero lo que pasa es de que pasan 2 a 3 días antes de que se haga positivo el estudio. Bueno, hablando ahora del tema de las vacunas, doctor Douglas, hay mucha Sí. expectativa por la llegada de las primeras vacunas a Bolivia. ¿Esto, de acuerdo a la información que se ha difundido, es aplicable a cualquier persona, incluyendo a las personas, por ejemplo, con enfermedades de base, o qué cuidados hay que tener? Todos se benefician de la vacuna. En realidad, la única persona que no podría recibir la vacuna sería aquella que ha tenido un proceso, una reacción alérgica grave, que se llama anafilaxia. Es en el único que está contraindicado. Aquellas personas, por ejemplo, que tienen alergias a algún medicamento o algún alimento, pueden recibirla. Siempre hay que estar prestando atención en lo que va a suceder, pero pueden recibirla. Sabemos que la vacuna de Sputnik, no conocemos mucho sobre esa vacuna porque no hay mucho publicado, pero lo que ha publicado el gobierno ruso es de que tiene más del 90% de eficacia. La vacuna de Gran Bretaña, que es la que también ha anunciado el gobierno en Bolivia que está adquiriendo, tiene un 75% de protección. Recordemos que no todas las vacunas tienen tan amplia protección. Por ejemplo, la vacuna que nos ponemos anualmente para no adquirir la vaya. ¿La influenza? La influenza, gracias. La influenza apenas llega al 50% y un poquito menos, pero sabemos que si uno agarra la enfermedad después de la vacuna, ya no es tan grave. Por eso es de que entusiasma ese nivel de protección. Las personas inmunosuprimidas, las que reciben corticoides, las trasplantadas, su respuesta va a ser menor. No va a ser el 75% o el 95% dependiendo de la vacuna que reciba, pero va a tener una respuesta y deben vacunarse. Es decir, para que quede claro, la vacuna podría de alguna manera aminorar la gravedad de la enfermedad, pero no proteger al 100% a una persona. Dependiendo de la vacuna, porque hay vacunas que llegan al 95%, como la de Pfizer, entonces siempre va a haber un 5% de que se pueda enfermar igual, pero ese 5% en esta vacuna no lo va a tener grave, que es lo que está sucediendo ahora. Entonces, de ahí que es importante que todas las personas se vacunen y no la vacuna.
está hecha, bueno, dependiendo de la vacuna, hay algunas que tienen el virus atenuado, hay otras que tienen el virus genéticamente modificado, hay otros que tienen partes del virus, un material genético que se llama ARN, que, bueno, todas estas vacunas están destinadas a formar una proteína que genera la protección inmunológica. Esta proteína es la que permite que el virus encaje al receptor de la célula e ingrese por ahí, abra las puertas, ingrese y se apodere de las células de nuestro cuerpo. Entonces, esto se modifica esta proteína S y hace que no tengamos la protección con la vacuna. Ahora, esta pregunta va más dirigida al comportamiento de la gente. En un inicio, cuando llegó la enfermedad a Bolivia, pues incluso se rechazaba a los enfermos, no, nadie quería acercarse por miedo, pero ahora mucha gente le ha perdido el miedo al virus. ¿Por qué cree que hay ese cambio de comportamiento y qué se podría hacer? Pues yo creo que lo que ha sucedido es un acostumbramiento, ¿me entiende? O sea, han visto tantas personas enfermas, perdón, han visto tantas personas enfermas, morirse, que es como que se ha convertido en un número más en la pizarra, ¿verdad? De lo que está sucediendo. Y también, por otro lado, existe mucha gente que no cree o que no cree en las recomendaciones, que no las cumple cuando aplican a ellos, pero exigen que otros las cumplan. Mire, la evidencia ha demostrado por demás qué funciona, qué no funciona, y se ha educado a la gente de muchas maneras, a través de los medios de comunicación, usted en su programa, Cecilia, en todos los niveles se ha educado. Pero yo creo que existe algo más en nuestra población, que es que la gente, las muchas personas no se guían por la evidencia ni por el conocimiento, sino por las emociones y por las creencias que tienen y las apropian, las vuelven parte de ellos. Y entonces cuando uno les dice algo, es como decir algo en contra de ellos y no en contra de unas ideas que deberían ser cambiables y provisionables, no se fijas y que no cambien, ¿verdad? Bueno, esperemos que realmente mejore el comportamiento de la población para poder contribuir a esta campaña permanente para evitar mayor contagio del virus en Santa Cruz. Muchísimas gracias, doctor Douglas Villarruel, endocrinólogo reconocido en el país. Muchas gracias. Gracias, Cecilia. Buenos días. Súmate a la radio de lunes a viernes de 9 a 11. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. Publicite aquí. Contáctenos en el 780-84058.